una graduación donde vamos a festejar al graduado en esta época, ¿ya? Así que vamos a, como agradecimiento, vamos a dar una oración. Pero primero va a hablar acá Antonio, dándole palabras de bienvenida a todos los que estamos aquí presentes. Bueno, primeramente hay que darle gracias a Dios, ¿no? Porque Él permite todo, ¿no? Y agradecer a todos, a la familia, que se han dado cita para este momento, para hacer un homenaje a sobrino, ¿no? Tantarico, por haber cumplido una meta, ¿no? Y eso es algo especial que no se hace todos los días. Siempre las cosas especiales suceden momentáneas, ¿no? No es todos los días, no es rara vez. Eso hay que celebrarlo y también hay que darle gracias a Dios, ¿no? Y para eso hay que hacer una oración, ¿no? Para que Dios sea quien dirige este programa, esto que es la familia que está haciendo al graduado. Oramos, Padre Santo, en esta hora estamos acá presentes, sus hijos, primeramente para darte gracias por la vida, la salud, gracias por la vida de Eric Tantarico, por la meta que tú has dado, por, yo sé que es obra tuya, porque le has dado ese privilegio de cumplir ese sueño de él, Padre Santo. Bendito Dios, bendice su corazón y bendice también su futuro, Señor, porque yo sé que él cree en ti y tú lo tienes algo especial para su vida, Padre Santo. Bendice tú su familia, tu mamá, sus hermanos, que tal vez están allá lejos, pero su corazón está acá juntos con nosotros, Padre Santo. Bendito Dios, bendice a toda la familia, Padre Santo, y este momento que vamos a celebrar sea bajo tu protección, bajo tu dirección, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Todos nosotros, bravo, un aplauso.
símbolo que nos representa como orgullosos a todos los peruanos, nuestro símbolo, ¿no?, que nos representa en todo el mundo. Y sabemos también, por supuesto, ¿no?, que Eric Niño es un militar, de la cual nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Un militar es un soldado que sirve a nuestra patria, ¿no? Y también, por supuesto, es privilegiado, de la cual tiene una responsabilidad, ¿no?, con nuestra ciudadanía, con nuestro Perú. Vamos entonces a cantar el himno nacional y lo vamos a hacer con mucho respeto, con mucha reverencia, con esa actitud, como todos los peruanos, para cantar nuestro himno nacional. Les invito a todos a ponerse de pie, ¿no?, con la manito, donde va nuestra mano, nosotros ya sabemos, ¿no?, en el pecho, ahí, vamos a cantar como todo peruano, muy orgullosos. La persona agradecida se lo ve
radiar su felicidad en el rostro. Cuando uno es agradecido, es feliz todos los días de su vida. O sea, dice la gratitud. Mi título de mensaje puse: la gratitud es un perfume de un corazón perdonado. ¿Qué cosa es un perfume? Una fragancia, ¿no? Algo que huele rico. Si somos agradecidos, es como una fragancia que aroma el cielo. Y miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dice: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, la voluntad de Dios es que hoy Eric esté cumpliendo su sueño. Nada sucede por casualidad, es la voluntad de Dios. Por ejemplo, él quiso ser policía, no fue la voluntad de Dios. Quiso entrar a la escuela de oficiales, tal vez no fue la voluntad de Dios, ¿no? Dios permite todo lo que Él quiere. Y por eso debemos ser agradecidos. Debemos ser agradecidos en todo, en toda circunstancia. Cuenta una historia de Helen Keller, que era una señorita que nació ciega y sorda. Pero gracias a la ayuda de otra señorita, dice que esta fue la primera mujer en el mundo que fue graduada. Sin ver ni escuchar, fue graduada. Y ella dijo: no me alcanzaría el tiempo, no me alcanza el tiempo para dar gracias a Dios por todo lo que tengo. O sea, si esa señorita que no veía ni escuchaba, decía: no tengo tiempo para dar gracias a Dios por todo lo que tengo. Imagínense nosotros que tenemos todo. ¿Qué sería si Dios fuera malo y dijera: a veces agradecemos, no, gracias Señor por la vida, la noche nos acostamos, gracias Señor, damos gracias por algunas cosas? ¿Qué sería si Dios al otro día te da lo que solamente por las cosas que has agradecido? Y las otras cosas que no has agradecido, de repente al otro día, como no has agradecido, Dios no te la vuelve a dar. Por ejemplo, de repente te olvidaste de agradecer por la vida que Dios te dio hoy día. ¿Qué tal? Te olvidaste de agradecer, mañana Dios no te va a dar. Será un Dios malo, pero Dios es, a pesar de tanto que nos olvidamos de agradecer, Él siempre nos da, ¿no? ¿Qué tal si nos olvidamos? Si Dios sería malo y se olvida, por ejemplo, nos olvidamos de agradecer de la comida, y mañana, como no agradecimos de la comida, no nos daría Dios. Pero Dios es infinito en su amor. A pesar que no agradecemos, Dios nos da todo. Nos da la vida, la salud. Y si tenemos a Dios en nuestro corazón todos los días, todas nuestras metas se van a cumplir. Y dice: un corazón agradecido es feliz, porque valora todo lo que Dios se lo da. Valora. Un corazón agradecido es un perfume fragante ante el cielo. Debemos dar gracias en todo. No solo en las cosas, en los momentos buenos. También hay que dar gracias en los momentos difíciles. Dios sabe por qué pasan las cosas así. Y hoy damos gracias porque le ha permitido a él cumplir su sueño. Y estamos felices. Yo como su tío, tal vez me siento feliz como si fuera mi hijo. Me imagino sus padres deben estar más felices que uno, ¿no? Y siempre nuestras oraciones, que sigan adelante, que siempre sean agradecidos. Y mi deseo es que todos seamos agradecidos de Dios, agradecidos, como dicen, en todo momento, por todo debemos agradecer, por todo. Y vamos, un corazón agradecido va a reflejar la felicidad en tu cara. Cuando donde vayas, va a reflejar tu felicidad, porque eres un corazón, eres una persona agradecida. Debemos aprender a dar gracias por todo, por lo que respiramos, por el zapato que usamos, por la ropa, porque todo es de parte de Dios. Todo es de parte de Dios.
Es una gran bendición que hoy ha permitido que estemos reunidos la familia y le deseo muchos éxitos a Eric. Que el futuro, si tú vas de la mano de Dios, tu futuro Dios tiene, como dice, si tú estás conmigo, yo abriré las puertas de los cielos para que tengas bendición en abundancia. Y si tú sigues de la mano de él te va a guiar, te va a limpiar tu camino por donde vayas. Amén. Perdón, me estaba olvidando, decimos que debemos agradecer, me estaba olvidando de dar gracias a Dios. Vamos a orar ya. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por la felicidad que nos das de tener a nuestro sobrino cumpliendo su meta, Padre Santo. Te pedimos por él, te lo bendito, bendice sus días, bendice su futuro. Yo sé que le tienes algo especial para él en el futuro, Padre Santo. Tal vez le tienes una familia grande, un hogar grande, todo en tus manos, Padre Santo. Lo ponemos en tus manos, su vida, bendito Dios. Guárdalo, protégelo, líbralo de toda tentación, Padre Santo. Y bendice a todos los presentes, a los niños también, que sigan ese ejemplo de él y cumplan sus metas, Padre bendito. Gracias te doy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. A ver, vamos a continuar con el programa. Se les había dado unos himnarios. Unos himnarios. Ya. Vamos a cantar un himno de gratitud al Señor en la página 101. Para esto está encargada. Acá Andrea va a cantar los himnos, por favor, todos de pie. Vamos a cantar el himno, página 101. A ver, todos de pie, por favor. Gloria, con el Lord, capitán.
ocupas los lugares? Todos ocupas los lugares. Vamos a continuación, vamos a dar una reseña histórica del egresado. Vamos a dar una reseña histórica del egresado. Su nombre completo es Eric Julilio Tantarico Yafaguán. Edad, 24 años. Sus padres, Raúl Tantarico, que ya goza de la presencia del Señor, y su madre, Magna Yafaguán Carrillo. Hermanos, que no deja de mencionar, a sus seres más queridos que dedican este homenaje, Raquel Talita Tantarico Yacahuanca, William Tantarico Yacahuanca, Caleb Tantarico Yacahuanca y Josué Raúl Tantarico Yacahuanca. El egresado de la carrera de Ingeniería Civil en Edificaciones y Construcción. Fue becado gracias a un curso de ingeniería militar durante su estadía en la unidad CAS 13, Ejército del Perú, donde él dio un examen, la cual él ganó la beca 18, que con eso él estudió la carrera que hoy está terminando. Cursó con éxito el curso de inglés básico. Su deporte favorito es la natación. Su comida favorita, el arroz chaufa de la tía Veneno. Nunca va a olvidar eso. Actualmente ha presentado sus servicios al ejército. Actualmente presenta sus servicios al ejército del Perú, postulando a la empresa Ferco Ingenieros SAC como practicante con ingresos exitosos. Su mayor aspiración es ser dueño de su propia empresa. Apoyar a su madre, hermanos, familiares, sobrinos, tías. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Así a cumplir el sueño de su padre. Esto es su sueño de egresar. Yo lo he visto esforzarse mucho. Y creo que este homenaje se lo merece. Porque en el tiempo difícil que él ha atravesado, nunca dejó de estudiar. Lo he visto esforzarse. He renegado con él en muchas cosas porque es terrible, pero ha sido para su bien. Hoy está donde está, porque Dios así lo ha querido. Y gracias también a las oraciones de su mamá, porque su mamá es una persona que se esfuerza, es valiente. El proceso difícil que ha atravesado, ella está de pie. Pero gracias a que Dios es el que le da la fuerza, hoy le rendimos este homenaje aquí al sobrino querido, con mucho cariño, con mucho amor. Todos estamos muy, muy agradecidos con Dios porque Dios te ha permitido llegar hasta aquí. Y tus éxitos serán cumplidos gracias a las oraciones de tu mamá. No se deje nunca de mencionar eso. Y llegarás mucho más. Veremos verte volar. Un día estarás donde tú sueñas estar. Gracias a Dios, nunca te olvides, porque de Dios da la sabiduría, Dios da la fuerza, de Dios es la inteligencia. Y todo lo que logramos es gracias a Dios. A veces no lo aceptamos, pero es así. A continuación, palabras de agradecimiento a cargo del egresado. Fuertes aplausos, por favor.
No sé. Ya. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Con todos los presentes que están hoy esta noche, es un honor que me estén acompañando en este día tan especial. Sé que no ha sido difícil todo este proceso, pero gracias a la ayuda de Dios he podido lograrlo y por eso estoy muy agradecido. Sé que Dios en ningún momento me ha dejado para empezar desde que empecé a estudiar y toda mi carrera profesional. También agradezco mucho a mi padre, a mi madre, a mis familiares y a todos los que me han apoyado en este proceso, que gracias a ellos hoy estoy cumpliendo una meta más. Y pues es un orgullo para todos ustedes y lo saben que he atravesado momentos difíciles por la pérdida de mi padre, pero gracias a eso me he vuelto más fuerte y he logrado terminar mi carrera con eso. Yo nunca voy a dejar de ser agradecido en primer lugar y darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho, por todas las buenas cosas y toda la sabiduría y entendimiento que me ha dado para poder terminar así y culminar mi carrera. Y pues yo solamente les quiero decir a todos los presentes que están, a los sobrinos, a mis primos que están acá, que sigan adelante nada más, ¿no? No dejen de cumplir sus sueños. Sé que algunos vemos las cosas de una manera difícil, que no voy a poder hacer esto, no voy a poder eso, hacer esto, pero no es así. Se puede lograr con esfuerzo y dedicación. Nada es fácil en esta vida. Y bueno, eso es todo lo que yo les quiero decir y muchas gracias por asistir esta noche a mi fiesta de graduación. Saludos a mi madre también y a mis hermanos que se encuentran ahorita en esta ceremonia y muchas gracias por asistir. Y a mi abuelita Teodora que también está con mi abuelito ahí, presentes esta noche. Todo esto se lo dedico para ustedes, familia, y a todos los que están presentes. Muchas gracias. A continuación, vienen las palabras de agradecimiento de los familiares. Todos los que quieren expresar palabras de agradecimiento hacia él, de felicitaciones, pueden venir acá con el micrófono para que puedan dirigirse hacia él.